¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ahora! 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 ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales! Hoy están aquí porque parte de la caravana es precisamente eso, hacer visibles a los invisibles, porque no queremos más víctimas. Su propio coyote, le pegó un tiro en la cabeza, le dijeron a su familia de que estaba embalsamado y si estaba embalsamado pues tenía que llegar el peor y no llegó. Como le digo, lo que llegó fue una burla para esa madre. Y con esas manos, son manos trabajadoras, son manos con las que dignifican a su país, a su familia, a sus comunidades. Con esas manos ellos han construido su país, el nuestro y también el de Estados Unidos. Gracias, hermanos nuestros, por su trabajo, por su esfuerzo. Jesús no nació en su tierra donde debió haber nacido, nació migrante. Nosotros tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a circular donde queramos, porque no es de nadie, es de todos, porque Dios la dio para todos. Les pedí perdón, porque esas personas no nacieron zetas, fueron formándose a este grado que jamás habíamos visto de crueldad, poco a poco, por las instituciones que se olvidaron de ellas, porque sus familias no fueron capaces de darles amor. Porque no fueron capaces de formarlos en el respeto a los demás. Era esperar la caravana de la esperanza. Esperábamos que de alguna manera, uniendo las voces de El Salvador, Honduras, Guatemala, todos los activistas, padres, iglesia, que todos juntos, con la voz del relator, y uniéramos tan fuerte que no hubiera manera de callar, que la escucharan los Zetas, que la escucharan los legisladores, que la escuchara todo el mundo, y por eso venimos todos. ¿Qué tan apretado les tiene la garganta a nuestros cónsules que no pueden hablar? Nosotros como madres les decimos aquí a los senadores, somos testigos de que México no nos quiere dar visa a las madres que buscamos a nuestros hijos. Quien quiera lavarse las manos tendrá que mostrar una voluntad decidida para que acabemos con esa visa. Y hablo desde el señor que cobra en Los Pinos para abajo, todos. Porque si no, a este lo acusaremos una vez más de un crimen por las ideas de todos los pueblos. ¿Alguien miente la realidad o no sé quién? Pero la última vez que yo vine al Senado, usted nos hizo llorar con sus palabras. Nos hizo llorar diciendo que esta ley iba a solucionar todo. Ahora, véalos en la cara y no nos den más excusas. Díganos por qué nos siguen secuestrando. ¿Por qué nos siguen violando? Diciéndoles a ellos que todo está bien, diciéndole a México.
vergüenza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Porque muy dura y muy triste es la vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Yo también soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar y triunfaré. De un destino cruel que mi vida viviré. Sé que solo así, luchando triunfaré. Sé que solo así, luchando triunfaré. Ah, ja, 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 ja.